Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a comenzar con esta actividad. Mi nombre es Cristian Jiménez, soy el director de la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral y les doy la bienvenida a la segunda versión del Coloquio Internacional de la Escuela de Creación Audiovisual, Enseñar y Crear en Tiempos de Crisis. El año pasado, el año 2019, se hizo la primera versión de este coloquio y estuvo enmarcada por la situación política y social que se estaba viviendo en ese momento en el país desde octubre, lo que se suele denominar el estallido social. Este año, como se desprende del título, el marco lo provee una crisis, que en principio es una crisis sanitaria, pero que claramente desborda lo sanitario e inunda el terreno político, económico, social, cultural, podríamos decir incluso espiritual, y donde la parte ligada a la salud seguramente, claramente no está solo ligada a los temas, digamos, del coronavirus, sino que también desborda hacia otros temas y muy claramente a la salud mental. Uno de los signos más brutales de esta crisis es la aceleración de los procesos de virtualización de la vida social. O sea, desde que partió la pandemia prácticamente todas las actividades cotidianas se han ido desarrollando progresivamente en línea. El trabajo, el ocio, el consumo, la vida familiar, la vida pareja en algunos casos, la espiritualidad, la vida nocturna. Y obviamente eso también aplica a la docencia y a la creación artística en muchos casos. Este evidentemente, es un proceso que no es nuevo, no es como que esto partió ahora, pero evidentemente se aceleró. Se aceleró de una manera, cambió la escala, cambió el ritmo, no solamente en la universidad. O sea, por ejemplo, hasta marzo de este año, las clases de yoga o las consultas médicas no eran en línea. Y ahora se volvió algo común para todos nosotros que pensar que esas cosas se pueden hacer en línea. En ese escenario estamos proponiendo aquí una primera pregunta, que es ¿en qué medida el acceso a lo virtual y la ausencia de presencialidad han transformado nuestros modos de crear y de enseñar? Y a partir de esa primera pregunta, interrogarnos acerca de los cambios que nosotros mismos hemos tenido que introducir en nuestra práctica. Entonces, ¿qué herramientas y soluciones hemos encontrado en esta adaptación a una nueva modalidad de trabajo? El coloquio va a abrir ahora en algunos minutos con una mesa redonda que lleva por tema anotaciones para un laboratorio audiovisual de género en tiempos de crisis. Luego, entre hoy y mañana, se van a desarrollar otras 5 mesas que abordarán distintas temáticas ligadas siempre a la enseñanza y la creación en el actual escenario, con expositores procedentes de 6 países distintos. Lo que estamos abordando acá, evidentemente, es una situación en proceso, y puede que no puede, o sea, evidentemente es muy temprano para tener conclusiones demasiado definitivas, pero eso no quita que sea fundamental conversar, porque finalmente un coloquio es eso, una instancia de conversación. Reunirnos para compartir reflexiones, preguntas, y dialogar desde las miradas y las posiciones de cada cual, que son diversas en las distintas mesas. Me gustaría decir que para nosotros como Escuela de Creación Audiovisual, esta instancia es fundamental, estamos felices de ver cómo avanza poco a poco en su segunda versión, desbordando los límites de nuestra facultad, de nuestra región, de nuestro país, poniendo en diálogo la creación artística, la práctica docente y la reflexión teórica. Sin mayor rodeo entonces, voy a presentar la primera actividad del coloquio. Se trata, como ya mencioné, de una mesa redonda cuyo título es Anotaciones para un laboratorio audiovisual de género en tiempos de crisis. Antes de presentar a los participantes en la mesa, me voy a referir brevemente al Laboratorio Audiovisual de Género, para situar un poco la actividad. Se trata de una propuesta ideada por académicos de la Universidad Católica, la Escuela de Creación Audiovisual de la Universidad Austral y miembros del equipo del Festival de Cine de Valdivia. El proyecto es un esfuerzo interdisciplinario que quiere generar un espacio de reflexión sobre la construcción de la norma de género desde el audiovisual. Su primera versión, que va a ser reconocida como un piloto, tendrá lugar en Valdivia los días 22 y 23 de enero en formato online. Digo en Valdivia casi por costumbre, porque en realidad en la virtualidad estas cosas no se sabe muy bien dónde ocurran. Como sinopsis, puedo contar que el laboratorio va a funcionar como una serie de talleres orientados a distintos públicos, pero siempre en 3 etapas. En primer lugar, la apreciación de obras seleccionadas por una programadora del Festival de Cine Valdivia. En segundo lugar, la reflexión y análisis de las obras junto a expertos de las ciencias sociales y la creación audiovisual de la Universidad Católica y la Universidad Austral. Y finalmente, un taller de creación audiovisual en el cual se producen piezas audiovisuales ligadas al mismo tema.
podríamos decir que el laboratorio lo que propone es hacer visible la norma de género y su puesta en escena, donde tanto la visibilidad como la puesta en escena son términos que, como sabemos, están muy ligados a la práctica audiovisual. Procedo entonces, a partir de esa introducción, a presentar a los integrantes de la mesa. En primer lugar, Andrés Halle, de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, investigador asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales y de la Plataforma Interdisciplinaria de Investigación, NDE. Claudia Matus, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, investigadora del Centro de Justicia Educacional y directora de la Plataforma Interdisciplinaria de Investigación, NDE. Judith Silva, doctorante en Historia de la Universidad Católica y la Universidad de la Sorbona, y programadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Finalmente, Javiera Medina, académica de la Universidad Austral y directora del Laboratorio Audiovisual de Género. Le cedo entonces la palabra en primer lugar a Andrés. Van a ser presentaciones de aproximadamente 8 minutos, y al final de las cuales vamos a iniciar un diálogo y para la cual recibimos preguntas del público, ya sea a través del chat de esta misma plataforma o a través del chat en YouTube o en Facebook. Entonces, le doy la palabra a Andrés. Bien, muchas gracias, Cristian. Bueno, gracias también por la instancia y por invitarnos a participar de esta mesa redonda. Yo voy a hablar en primer lugar dentro de esta mesa. Nos vamos a hacer unas breves presentaciones al principio de algunas ideas para después hacer una conversación, ¿no? Y no sé por qué me pusieron en primer lugar, porque yo no tengo idea de audiovisual. Y la verdad es que, pero sí, la verdad es que tiene que ver con el inicio de este proyecto de un laboratorio audiovisual de género. En conversación con Cristian, justamente discutíamos intereses de investigación mutuo y nos entusiasmamos justamente en combinar temas que trabajamos con Claudia Matus y un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto?, en una plataforma de investigación en que ahora estamos concentrados en el tema de género, con investigación audiovisual y la potencia que puede llegar a tener justamente hoy día, quizás más que nunca, lo audiovisual, a propósito de los tiempos de crisis, digamos, para poder mostrar algo que el género, las normas de género, las normatividades de género, algo que normalmente es, por decirlo así, invisible, ¿no? ¿Cómo mostrar lo invisible, o mejor dicho, cómo mostrar de otro modo algo que es tan visible que pasa desapercibido? La verdad es que nació un poco de esas conversaciones la idea y el espíritu de este proyecto, que tiene como características también que ha sido elaborado totalmente por Zoom, digamos. Las personas que componemos esta mesa y otras personas más diseñamos un proyecto, podría ser entendido como una primera aproximación a lo que queremos hacer. No es algo definitivo, ¿no es cierto? Pero desarrollamos toda esa idea sin que varias de las personas que estamos aquí nos conociéramos presencialmente, ¿no? Y todas las ideas fueron conversadas por esta plataforma, de alguna manera marcando un modo de trabajo. Que yo diría que la mesa redonda de hoy también de alguna manera ejemplifica, porque lo que queremos hacer como mesa redonda aquí es traer algunos temas que, más allá de exponer qué proyecto tenemos, en realidad es exponer nuestras propias preguntas y ponernos a conversar también entre nosotros, sin que tengamos nada todavía como acordado acerca de un montón de puntos que tienen que ver con cómo es que vamos a llegar a desarrollar un taller de género o un taller de trabajo audiovisual en torno al género vía remota, no lo sabemos.
Esa es como una pregunta general, como para marcar también la mesa. Yo quería terminar mi interpelación a la mesa contando un poco qué es lo que yo vengo a aportar a este proyecto, a esta mesa, a este taller audiovisual de género, a pesar de que yo no tengo mucha idea del audiovisual, como les decía al principio. Yo vengo más desde las ciencias sociales. No sé si puedo aportar un poco en cómo uno podría decir, desmontar lo que está montado en lo que llamamos género, en la medida que la investigación en ciencias sociales permite mostrar, por ejemplo, cómo se aprenden hábitos culturales y también cómo se desaprenden, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hemos puesto un primer foco temático de este proyecto de visión de género en género entendido de una cierta manera que se las voy a leer tal como nosotros lo pusimos en el proyecto. Eso no quiere decir que sea definitivo por el hecho que ya esté escrito. Por lo mismo lo pongo en la mesa para seguir conversándolo, ¿cierto? El guión de contenido de este taller y esta exhibición en la que iba a terminar este trabajo que estamos proyectando es la normalización de tramas de género en la vida cotidiana. Ahí estoy leyendo. Dentro de las múltiples perspectivas de investigación social de género que hay, sobre roles de género, sobre inequidades, sobre diferencias, sobre igualdades, sobre violencia, por ejemplo, este proyecto, porque esta es la inspiración de la plataforma interdisciplinaria con la que trabajamos con Claudia, se concentraría más bien en cómo se establecen las normas culturales asociadas al género, definiendo el deber ser respecto de qué es una mujer, qué es un hombre, y fundamentalmente acerca de cómo deben relacionarse hombres y mujeres. En otras palabras, lo que podemos aprender en términos de cómo se trama, generiza, nuestra vida cotidiana, también lo podemos desaprender si es que comprendemos cómo es que se generan y sostienen dichos aprendizajes, ¿no? Cuando estos tienen especialmente consecuencias tan nefastas como la discriminación o las desigualdades. Entonces la idea es poder mostrar a través de la imagen, de alguna manera, yo lo pienso así, más bien un desencuadre con respecto a eso que hemos aprendido y que ya no vemos. Para finalizar, nosotros ahí definimos, dice ahí, género como un modo de normativizar nuestras prácticas cotidianas, un modo de diferenciación y jerarquización de la diversidad humana que se naturaliza, ¿no? En la medida en que actuamos y seguimos modelos de lo que es normal, de la normalidad. Eso es lo que nosotros dejamos planteado en nuestro proyecto y nada, yo quería ponerlo como de nuevo a conversación en la mesa, principalmente porque si vamos a hablar de un laboratorio audiovisual de género, además de pensar la cuestión de lo audiovisual en relación con este fenómeno de lo anormal, de lo normal, de lo habitual y de la disrupción de lo habitual, digamos. Creo que también es importante tener claro cuál es como, qué es lo que queremos mostrar o desmontar o desencuadrar. Y no es simplemente la diferencia hombre-mujer, la desigualdad hombre-mujer, ¿no es cierto? Sino la naturalización de esas palabras, que no son meras palabras, como sabemos, ¿no es cierto? Afectan física, biológica y psíquicamente a todos nosotros. Eso dejaría yo como hasta ahí quedamos que fueran como 8 minutos cada uno, por eso. Sí, vaya en 7:55. Perfecto. Muchas gracias Andrés. Un manejo del tiempo impresionante, hay que decirlo. Le damos la palabra entonces ahora a Claudia. Ya.
Ya, muchas gracias por este espacio. Me parece genial ponernos a conversar en vivo sobre este desafío, idea que tenemos, ¿no es cierto?, para producir en el presente cercano. Yo quería comentarles y seguir un poco la línea de lo que estaba hablando Andrés y quizás profundizar un poquito más en el concepto de género, en la idea de investigación vinculada con esta forma de producir, ¿no es cierto?, aparatos, productos que movilizan, ¿no es cierto?, lo que se hace en investigación, en ciencias sociales, sobre el tema de género. El concepto de género es sumamente interesante cuando se pone en esta plataforma de producción, porque así como decía Andrés, y aquí voy a agregar otros elementos, para nosotros el concepto de género está sumamente situado en la idea de que es una categoría que tiene agencia. Eso quiere decir que género, entendido como esta diferencia esencializada entre hombres y mujeres, reacciona a todas las presiones metodológicas, analíticas, ideológicas que le ponemos. Entonces, cuando una mira la operación del género, cuando lo entiende así, hay que ser súper astuto, astuta, para ir diciendo cómo agarramos esta cuestión para efectivamente en algún minuto poder empezar a creer que es posible, ¿no es cierto?, el dejar de hablar de brechas, el dejar de hablar de sesgos, el dejar de hablar de estereotipos. En el fondo es como cómo realmente pensar de que puede haber un futuro en donde la inequidad de género sea una cosa pasada. Entonces, en ese lugar en donde nosotros con Andrés y todo el equipo que trabajamos en este proyecto, en esta plataforma interdisciplinaria, actualmente estamos trabajando en cómo se muestran las operaciones del género, entendido como esta categoría que tiene agencia, que es activa, que reacciona a los diferentes presiones que le ponemos. Y en este caso, yo creo que la producción audiovisual puede tener un elemento importantísimo, en el sentido de que efectivamente el poder mostrar, y ese para mí sería el desafío, ¿no es cierto?, de este laboratorio que nosotros estamos pensando, tiene que ver con cómo se muestran las operaciones del género más allá de la documentación que ya conocemos a propósito de brechas, sesgos, desigualdad, inequidad, etc. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que toda la información que tenemos disponible a propósito de la documentación, de los problemas que tienen el pensar el género como una norma, que diferencia a hombres de mujeres y atribuye roles distintos para uno u otro, es el origen de la desigualdad. Entonces, como que no funciona si seguimos documentando el cómo esto opera, pero no entramos a pinchar, a preguntarle al género como categoría, ¿en qué minuto va a parar de seguir haciendo esto? Pensemos que el género lo estoy pensando así como un sujeto viviente, ¿ya? Para poder hacerle la pregunta directamente. Entonces, como lo que estoy tratando de decir es que es como que nos hiciera tontos, tontas, el concepto de género. El otro día, de hecho, estábamos en una reunión y era tan visible el tema, era una reunión de un equipo, estábamos con Andrés, un equipo, puras investigadoras de distintas disciplinas, hablando a propósito del tema de género, y en una de las situaciones aparece una investigadora documentando esta violencia que vivimos las mujeres en la academia, que es súper reconocido, o sea, ya nadie casi le impacta escuchar la cantidad de cosas que una puede documentar a propósito de ser mujer en la academia. Y mi cabeza inmediatamente volaba al tema de decir, esto es lo que hay que resolver, porque en la medida en que nosotras seguimos documentando lo mal que se pasa, hay investigación, al mismo tiempo está ocurriendo, hay gente haciendo investigación que sigue reproduciendo este orden que hace que yo tenga que seguir documentando la discriminación, la violencia, la desigualdad. Entonces, la investigación en este
caso, lo que estoy tratando de decir que la investigación, las teorías, hay que ponerle un ojo, pero así ser súper agudas, súper agudos, porque si no esta cuestión no la vamos a resolver. Ya esa es como más o menos mi forma de enfrentar este tema en particular de género, como una también lo podría mover a otras categorías, ¿ya? Entonces hay que ser, para mi gusto, hay que ser súper astuto y astuta y hacerse la pregunta de cómo estamos usando las categorías, en particular la categoría de género, cuando hacemos investigación y luego cuando traducimos esas conclusiones de la investigación en distintos formatos para comunicar esa investigación. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos estado ensayando también en otras investigaciones, el tema de cómo se democratizan esas conclusiones, que son necesarias que lleguen a otras audiencias, que no necesariamente sean los colegas que trabajan en la universidad, cómo hacer que esas conclusiones, que tienen un valor por el impacto que pueden producir en las formas de conocer de las personas, por ejemplo, a propósito de género puntualmente. Y ahí en ese sentido yo creo que este esfuerzo que nosotras estamos haciendo con el equipo que ustedes van acá, con Judith, con Javiera, con María José, con Cristian, es súper relevante porque lo que estamos diciendo es que nosotras podemos hacer el vínculo entre la investigación científica, entre nuevas formas de comunicar la ciencia, resultados, conclusiones, audiencias, con el fin de transformar las formas de conocer. Y eso yo creo que sería como la frase que para mi gusto le da sentido, le da potencia a esto que estamos haciendo, y yo creo que es un aporte súper relevante cuando pensamos en que la preocupación que tenemos hoy día a propósito de crisis social, estallido social, crisis culturales, políticas económicas, sanitarias, nos empujan a que hay que pensar las cosas de una manera distinta. O sea, el seguir haciendo lo mismo, esperando que pasen otras cosas, es una cuestión absurda. Ya, eso no soy yo, Einstein diciendo esa idea, ¿no es cierto? Que la descripción de la locura es pensar que uno hace siempre lo mismo, esperando otro resultado. Entonces, para la investigación es exactamente lo mismo. No podemos pensar que vamos a lograr equidad o transformar las diferencias de género si seguimos estudiando exactamente lo mismo, haciéndolo con las mismas prácticas metodológicas y comunicando de la manera tradicional que ya conocemos. Entonces yo creo que ya estoy como cerca de mi tiempo, Cristiana, así que voy a dejaros para que después conversemos sobre alguna de las cositas que está planteando. Gracias por escuchar. Cristian, ¿estás silenciado? Muchas gracias, Claudia. También estuviste muy precisa en el uso de tu tiempo, hay que decirlo. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a Judith. Gracias, Cristian. No sé si seré tan precisa, tengo aquí un reloj, a ver si me ajusta el tiempo. Había pensado escribir algo, pero creo como el formato de esto es mejor una mesa redonda. Quiero contar una experiencia, más que teorizar más sobre el tema, ya que estamos aquí rindiendo homenaje a Stiegler. Un poco la experiencia que ha sido a partir de una programación que se hizo el año 2019, el último festival presencial al que fuimos muchos, que hicimos una programación, un foco, la programamos con Raúl, con su director, con el director del festival, que se llamaba Miradas Cruzadas, y era un diálogo entre el cine de Áñez Bardá, que había fallecido ese año, entonces era un homenaje, y Sara Gómez, que es una cineasta que yo conozco bien porque hago mi tesis doctoral sobre su cine. Sara Gómez fue asistente de dirección en Áñez Bardá, de Áñez Bardá, una película que hizo en los años 60 cuando estuvo en Cuba. Entonces se conocieron y directa o indirectamente sus cines dialogaban. Eran los años 60 y eran dos mujeres que hacían cine, por lo tanto hay temáticas sobre el feminismo, sobre las miradas de género, en fin, que son muy interesantes, de raza también, de ambas partes.
Por lo tanto, bueno, fue una sección que tuvo bastante éxito, yo quedé muy contenta con el resultado, y a partir de esa experiencia, bueno, luego, dos semanas después vino el estallido social, y luego vino la pandemia, y todo se transformó, entonces parece que ese festival fuera hace dos siglos atrás, en realidad no fue hace tanto tiempo, pero todo cambió muy rápidamente, ¿no? Los festivales de cine en el mundo, no solo en Chile, se transformaron en modalidad virtual, que era algo, ya era algo, es algo muy inédito, lo que desde el punto de vista de la programación, todo tuvo que variarse, esto, la experiencia de Vic Valdivia, nuestro amigo Memo Olivares, el jefe de programación, lo podría contar mucho mejor que yo. Pero, por ejemplo, la sección que teníamos pensada para el homenaje del 2020 no se hizo porque todo cambió y todo se tuvo que ajustar. En el contexto ya chileno y además en el contexto pandémico mundial, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esta experiencia, con mostrar el cine de Sara Gómez, que tuvo mucho interés, mostré, hice un foco también de homenaje. Ah, aquí voy a compartir la pantalla. Aquí. Claro, este fue Miradas Cruzadas de Valdivia, y luego hice una programación en FemCine, que iba a ser la inauguración de FemCine, iba a ser justamente en el momento de que cayó la cuarentena. Por lo tanto, estaba por acá. Bueno, en fin. Y entonces, programé ahí también un foco de Sara Gómez. Ah, acá está la grilla. Tenía acá preparada. Acá. Que reduje un poco la muestra y... bueno, y esto dio pie, como estaba, es un festival que se hizo online, hicimos una mesa redonda con unas colegas de la Universidad de Chile, y entonces dio pie a que esto se viera en muchas más partes. Los festivales en general, las películas se pueden ver solo en los lugares, uno puede hacer algunas trampas, pero en general se pueden ver solo en los lugares que son los festivales. Pero las mesas redondas, en fin, todo esto queda siempre grabado y queda alojado en un Facebook y salen los nombres, y entonces la gente que está interesada en ciertos temas busca y encuentra, así como es la internet en general, no estoy diciendo nada nuevo. Pero, bueno, entonces se hizo este foco con estas 2, 4, 5 películas de Sara Gómez, y debido a esta programación online, me contactaron muchas personas interesadas en el cine de Sara Gómez. Quiero decir un resumen, Sara Gómez es una documentalista cubana de los años 60, afrodescendiente, por lo tanto tiene una mirada muy específica, muy particular, una mirada muy particular en una revolución que fue de hombres, blanca, en fin. Por lo tanto es una persona, si bien su cine no es tan conocido, por varias razones, entre ellas, razones materiales, aquí cito Stiegler, por razones materiales porque es un cine análogo, que no ha sido digitalizado, cuya obra no ha sido difundida por distintas razones. Bueno, Cuba es un país que no tiene los recursos para poder hacerlo, la internet no marcha muy bien, por lo tanto de pronto me vi como embajadora de Sara Gómez, de su cine, y fui contactada por diversas personas, como por ejemplo una chica de Alemania, porque le interesaban los batelles, que son estos asentamientos de esclavos, y porque Sara había hecho una película sobre eso. Una chica de un festival feminista me contactó para mostrar mi aporte, que es una película muy fuerte, muy feminista, hecha, una de las últimas películas que hizo Sara, que no fue estrenada en Cuba, tal vez por lo mismo. En fin, y empezó a circular toda esta idea de Sara Gómez. Yo me convertí en embajadora porque yo tenía las películas en digital, pero yo no ostento los derechos de las películas, por lo tanto tenía que contactarme yo con la Cinemateca de Cuba para ver si podía transmitir eso, en fin. Y bueno, por el hecho de ser Sara Gómez, una mujer, digamos, afrodescendiente además, por lo tanto ahí hay otra categoría, diríamos, de género y también de raza,
empecé a ser contactada por un montón de personas, lo que no sé si en otro contexto que no fuera el contexto pandémico hubiese sucedido. Tal vez sí, tal vez podría haber sucedido, pero tal vez a otro ritmo, ¿no? Esto que todos caímos dentro de la virtualidad acelera mucho más los procesos, borra las fronteras, como bien decía Cristian. Por lo tanto, y aquí es una conversación que tuve con Javiera cuando empezamos a hablar sobre esta mesa redonda, la virtualidad, por el hecho de ser barata, de no tener fronteras, ya era un espacio virtual, digamos, habitado por disidencia, ¿ya? Las disidencias de género, las diversidades y, bueno, claramente el género. Este mundo medio under, digamos, no estoy diciendo que Internet es under, ¿no? Estoy diciendo que circulaba todo este conocimiento por esta red, y de pronto, con la pandemia, todo cayó en este circuito, ¿no? En este mundo virtual. Lo que me resulta muy interesante, no tengo ninguna conclusión al respecto, solo voy a dejarlo ahí, digamos, porque no hay más tiempo y porque es algo que se tiene que reflexionar, ¿no? Como todo, como el mainstream cayó de nuevo en lo virtual y se empezó a mezclar con estas ya redes que existían de diversidades de género, de reflexiones muy profundas, estoy hablando de seminarios, y de intercambio, ya sea de papers o festivales o lo que sea. El cine no es solo imagen, no es solo... El cine es una epistemología, es una forma de conocer, es una forma de pensar, ¿no? De reflexionar. Bueno, ahí lo dejo porque ya estoy con mis 8 minutos. Gracias. Está silenciado, Cristian. Gracias, Judith. Nos quedamos con esa idea final de que el cine es una epistemología, que seguramente es una idea a la cual vamos a tener que volver en esta conversación porque creo que es muy relevante para nuestro tema. Y me gustaría, además, ya que está aquí en lo que acabas de mencionar el tema del under, mencionar que hace poco estuve hablando con un productor que me acuerdo que me dijo los años 20, que ya es loco hablar de los años 20 para el presente, va a ser la década del under en el cine. Y me acordé de esa frase ahora que lo menciona. Y creo que hay bastantes elementos para pensar que esa frase un poco grandilocuente quizá tiene bastante posibilidad de ser real. Le vamos a dar la palabra a Javiera Medina. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Voy a compartir pantalla, voy a traer las imágenes a conversar también. Así que les voy a compartir este PPT. No sé si se está compartiendo, ¿lo ven? Sí, sí. Ya, también voy a tratar de ver el tiempo para ajustarme. En estas anotaciones para un laboratorio audiovisual de género en tiempos de crisis, bueno, no quiero volver mucho sobre el laboratorio que ya se mencionó bastante, solamente dar como una posibilidad desde mi óptica de por qué un laboratorio audiovisual y bueno, por qué no existe en la escuela un ramo que se llame lenguaje visual, al mismo nivel que existe uno llamado lenguaje, y eso me parece a mí aberrante. En nuestro cotidiano es inevitable confrontarnos a una cantidad abismante de imágenes. En un encuentro que tuve hace unos meses, planteé la pregunta a un grupo sobre cuántas imágenes ves al día en una pantalla. Y todos quedamos bastante choqueados con la pregunta. Muchos no sabíamos cómo contestarla, porque es muchas veces incalculable. Sin embargo, pareciera ser que a mayor cantidad de imágenes, menor capacidad de lectura y de percepción de estas. Resulta entonces paradójico que en pleno siglo XXI seamos unos completos analfabetos de la imagen. Me parece que este proyecto lo que busca también es desarrollar nuestra capacidad de transformarnos en espectadores emancipados, ¿sí? Para crear conciencia de lo que vemos y de lo que no vemos, pero sobre todo de cómo vemos.
En este caso específico, hoy se trata de indagar en los mecanismos que construyen una norma de género, y si abordamos la cuestión desde el lenguaje audiovisual, nos daremos cuenta de que algunos de estos mecanismos están presentes en las producciones audiovisuales que consumimos de manera recurrente, ¿no? Como la televisión, la serie, las películas, etc. Yo quería darle como un subtítulo a esta presentación, a la propuesta que yo voy a hacer hoy, que es La mujer visible, la mujer invisible, en el cine. Este título me lo inspiró un podcast que escuché en el programa La Ciencia Pop, que se llama justamente La Mujer Invisible, y que a su vez se inspira de un libro de Caroline Criado Pérez, donde habla de cómo la mujer muchas veces es invisible, no cuenta, y de cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres, ¿no? Entonces, lo que me interesaba proponer como problema, esta idea de que muchas veces la mujer no cuenta, no se cuenta, sino que es más bien contada por otros. El problema aquí es el de la invisibilización de la mujer creadora en el cine, es decir, de la directora de cine. Un caso emblemático sería, por ejemplo, el de Alice Guy, primera mujer directora de cine y gran invisibilizada por la historia del cine a su vez. Si bien la mujer está presente en el cine, como actriz muchas veces, desde siempre, ¿no es cierto? Pero también en otros roles, guionista, montajista, incluso hay un rol que se llamaba script girl, o sea que estaba como realmente asignado a esa figura de la mujer, que ahora sería la continuidad. Es en su rol de creadora, de directora, donde observamos más claramente una suerte de ocultamiento, de invisibilización. Podemos conectar la idea problemática de la mujer directora que cuenta, pero que no cuenta, como una figura mucho más remota, con una figura mucho más remota en el tiempo, que sería la representación cinematográfica de una figura histórica. El personaje de Juana de Arco en la película La pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer de 1928. Esta transcripción precisa realizada por Dreyer del texto del juicio de un personaje histórico de la estatura de Juana de Arco, da cuenta de cómo la adolescente campesina que lideró un ejército en la Guerra de los 100 Años termina siendo juzgada y condenada a muerte en la hoguera. El director revive un personaje de hace 500 años que puede reactualizarse aún, por ejemplo, en la figura de las adolescentes de la primera línea. Juana de Arco es considerada hereje, su condición de mujer al mando de un ejército, guiada por la palabra de Dios y vestida de hombre, no tiene lugar en esa época. Entonces me interesaba aquí retomar ese gesto del director, que al contrario que el gesto de la estatua, que lo que hace es elevar la figura de la heroína, subiéndola a un pedestal, sin consignar el padecimiento de esta, nos parece que reivindica la figura de Juana de Arco a través de una imagen, para mí, por lo menos, sublime de la mujer en el cine y de ese padecer en el intento de invisibilización y de negación de su poder o de su potencia. Entonces aquí me interesaría señalar que en esta cita de Adorno, pero citado a su vez por Miriam Bratt-Johansen en su libro Cine y Experiencia, las obras de arte logran lo que la naturaleza procura en vano, abren los ojos, dice Adorno. El gesto de Dreyer consiste justamente en traerla a ella, a Juana de Arco, ¿no es cierto?, a un primer plano, eso es lo que me interesa acá ver. Y al hacerlo desborda la construcción de la norma en el cine, la norma del lenguaje visual y la norma de género que dice que a una adolescente vestida de hombre al mando de un ejército elegida por Dios no le corresponde ese lugar de poder, el de la dirección, el de la creación, diría yo, incluso de sí misma. Entonces es el lugar de poder en el cine, el de la dirección, el que es específicamente controlado, invisibilizado, reducido. Eso construye una norma que dice que la mujer puede estar, pero en un segundo plano, el de actriz, de estrella, montajista, guionista, productora, etc. No hay problema, pero no en el lugar de la directora. Eso es lo que me interesaba traer acá como discusión. Este es un extracto, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, no sé cuánto tiempo me queda. Quería concluir en todo caso refiriéndome a la importancia de la mediación en este proceso del laboratorio. Andrés y Claudia trabajan desde la reflexión teórica de estos problemas, Judith estudia la dimensión histórica del cine, pero en el marco de este proyecto ocupa el lugar de programadora, y yo me sitúo en el lugar de la mediación, ¿no? Y en ese sentido me concentro mucho en esta relación cine y experiencia.
tenía unas citas que quería compartirles, pero por, en función del tiempo preferiría, Cristian, si me alcanza, mostrar un pedacito de la película que mencioné. ¿Alcanzo, no? Es un minuto. ¿Sí? Me importa mucho que la veamos. Dale, dale, sí. Dale, sí. Está sin sonido, por si acaso. Es muda. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Estoy escuchándome con eco yo. Me parece que no, ya no. Yo te escucho bien. Sí, vale. Les agradezco esas presentaciones. Creo que de alguna manera reflejan la diversidad de las miradas que convergen en este equipo y también los puntos de convergencia, porque empiezan naturalmente a aparecer zonas de encuentro. Pasa, por ejemplo, que estamos hablando de montaje, estamos hablando de género, estamos hablando de roles, estamos hablando de puesta en escena, que son conceptos que al mismo tiempo son válidos para hablar de las normas de género y para hablar de la producción audiovisual. Hablaba Claudia de la academia, del lugar de la mujer en la academia, o de los hombres y las mujeres en la academia, habla Javiera del lugar de los hombres y las mujeres en el cine, y empiezan a haber puntos de coincidencia también. Claudia menciona que de alguna forma hay un esfuerzo por democratizar las conclusiones, podríamos decir por hacer visibles esas conclusiones, y algo parecido ocurre cuando estamos hablando, ya sea del ejemplo que da Judith, de Sara Gómez, o el caso de Javiera cuando menciona cine como el de Alex Guy, o incluso una figura como Juana de Arco con el cine de Dreyer, donde se hacen visibles determinadas cosas, donde también se democratizan ciertas maneras de mirar. Entonces, quizá podríamos tratar de hablar un poco de esta zona que podríamos llamarla como de intersección, que yo creo que es relevante, donde de alguna manera saberes que son distintos. Como dice Judith, el cine es una epistemología que de alguna forma es una idea que no es tan de sentido común. Evidentemente las ciencias sociales hay una epistemología de base, eso es, digamos, más de perogrullo, pero estamos aquí caminando por una zona donde de alguna manera se encuentran estas dos miradas y empiezan a haber cruces. Yo vengo más del terreno de la creación, y también ocurre lo mismo, digamos, incluso al hacer, yo creo, al producir el material. Entonces quizá sería interesante que aprovechemos que estamos reunidos acá conversando, y pensáramos un poco o conversáramos un poco acerca de esta zona donde yo creo que donde hay convergencias y donde posiblemente los que venimos del lado del audiovisual podemos hacer un descubrimiento al enfrentarnos a la epistemología de ustedes, por así decirlo, y viceversa. Me parece que las personas que vienen de las humanidades, de las ciencias sociales, pueden también hacer un descubrimiento al mirar la epistemología de nosotros. Yo creo que ahí hay un punto donde, ojalá, digamos, creo que podría aparecer algo que desborde lo que nosotros podríamos hacer solos, lo que ustedes podrían hacer solos. No sé si alguien querría tomar la posta de esta idea y plantear sus impresiones. Está difícil, ¿eh? Muy bueno, yo aquí son las
casi las 2 de la tarde, pero usted más temprano para pensar algo tan cabezón. Yo solo quería retomar, yo como soy multimilitante de toda la... como historiadora, como también interés en la realización, en la programación, en fin, me siento interpelada por todas partes, pero solo decir que cuando uno hace una película, es como escribir una tesis al final. Hay una investigación previa, hay una teoría, una hipótesis que no necesariamente quiere ser comprobada, pero hay una problematización, digamos, de algo que genera preguntas y que uno las responde en un lenguaje distinto. Eso es todo, digamos, uno la responde en un lenguaje audiovisual, que tiene un lenguaje propio además, entonces, que se manifiesta de otra manera. En algunos casos, dependiendo del tipo del cine, es mucho más literal cuando hay una voz en off que te va explicando, como Patricio Guzmán, ¿no? Que te va explicando todo lo que pasa, y en otros casos no, en otros casos es pura imagen, puro lenguaje audiovisual, y por eso a veces para algunas personas es medio aburrido mirar una película que en realidad solo se explica por lenguaje audiovisual cuando uno no tiene ciertas citas, porque además cada película cita a otras películas, en fin. Entonces sí, es una forma de conocimiento que dependiendo del realizador o realizadora se hace más legible, inteligible, no sé cómo es la palabra, para algunas personas o para otras no. ¿Puedo agregar sobre lo que está diciendo Judith? Porque súper de acuerdo, o sea, mientras tú hablabas yo trataba de imaginarme cómo era ese mismo proceso de que una parte con una inquietud, hay algo que me molesta, ¿ya? Hago mis preguntas y busco la mejor forma para contestar las preguntas. En este caso, como tú lo estás planteando, el cine sería eso también, o sea, la producción sería el cómo yo contesto la pregunta. Y ahí yo enganché mucho, o sea, vi algo así como... siguiendo a otra autora, que trabaja en otra onda, pero también como ensayando formas de, ensayando prácticas metodológicas, para ponerlo en ese contexto. Es súper necesario, hay que reinventar el cómo se hace, cómo se contesta la pregunta, incluso cómo se produce la pregunta. Y pensaba, de hecho lo anoté, era esta idea, otras formas de darnos cuenta de las cosas. Porque, así también como lo decía la Javiera, las imágenes, lo visual, y en ese mismo espíritu de cómo hablaba la Javiera, de que no se le ha dado el mismo estatus que tiene el lenguaje, versus el lenguaje visual, como en esa línea. Claro, yo también ahí siento que para trabajar el tema del género, de problematizar, de cómo salimos de esta cuestión, de esta trampa que tenemos, de lo habitual que tenemos del género. Claro, ahí es donde yo siento que este laboratorio para nosotros va a ser un aprendizaje increíble porque en el fondo nos sigue forzando a pensar en otras formas de darnos cuenta, que es un concepto precioso porque en el fondo es la observación, ¿cachai? Es a qué tengo acceso yo con el marco que tengo en la cabeza, qué es lo que puedo... ¿qué es lo que puedo producir como otra realidad? ¿Y qué es lo que no voy a poder hacer? Porque mi cabeza funciona en este cuadradito. Bueno, eso, solamente gracias por el punto, Judith, porque así me enganché, como, claro, eso es lo que estamos, por eso estamos resonando aquí los 4 o 5 que estamos en este, bueno, la María José, son 6 de los que veo acá. Gracias. Me olvidé mencionar que las personas que estén siguiendo esto por Facebook y por YouTube también pueden hacer preguntas a través del chat, lo mismo en el caso de las personas que estén aquí al interior de la sala de Zoom. ¿Hay una pregunta? ¿Qué hace? Me perdí con lo que está... La pregunta que dice acá, me quedo con la imagen que plantea Claudio de Mato y su corpóreo de género para interpelar y pienso, ¿qué haría con una cámara en la mano? ¡Qué buena!
No puedo contar, hay cosas que no puedo contar que haría con una cámara para investigar el tema de género, pero las que sí, yo creo que eso es súper interesante porque, por ejemplo, nosotros con el Andrés, que ya tenemos un proyecto previo, ensayando también estas formas de ir mirando, supongamos que tengamos una cámara, para nosotros fue súper desafiante el cómo una investiga los valores dominantes que circulan a propósito de la heterosexualidad, la blancura, la feminidad hegemónica, que ese fue un proyecto que trabajamos entre el 2013 y el 2015 con el Andrés y un equipo más grande. Entonces, es como me llevas a ese momento, claro, con una cámara, y que en ese momento nosotros decíamos con nuestros recursos metodológicos, ¿cómo vamos a ir a observar y reportar eso que es como que vuela en el aire? ¿Cachai? O sea, los valores dominantes de la feminidad hegemónica no están ahí puestos para que una llegue y le tome una foto y los saque y los reporte y los archive, qué sé yo. Entonces era una cuestión re compleja. Y yo creo que en el tema de género hay distintas escalas y dimensiones de aquello que se puede reportar, cómo se reporta el género. Pero cuando una mira el género como un agente activo, como una categoría que tiene vida, bueno, ahí es donde está el desafío. Y efectivamente yo creo que es el tema de buscar otras formas de producir aquello que queremos mostrar como resultado, pero para eso tiene que haber una alineación súper potente entre ese objeto de estudio, en esas preguntas que yo hago, para que la respuesta a esa pregunta sea otra respuesta, que hayan más posibilidades de contar más historias, que no sea la misma historia que tenemos documentada de distintas maneras. Eso sería como eso es lo que puedo decir de yo con una cámara. Me acordé de, hay una cita de un director que se llama Glauber Rocha que dice, el cine se hace con una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Y entonces Raúl Ruiz dice, lo cambió y dice, se hace con una cámara en la cabeza y una idea en la mano. Entonces, es como que falta ese otro vuelta de tuerca. ¿Qué es lo que haría Claudia Matus con la cámara en la mano? Y yo creo que tiene que ver con, bueno, la cámara graba, ¿no es cierto? Pero el montaje hace otra cosa también. La cámara es una parte del cine, creo yo, y el cine tiene muchas partes. Entonces yo creo que tiene que ver con empezar a, bueno, un poco lo que dije, ¿no? Como a sensibilizar sobre todo eso que compone este lenguaje, toda la lectura que hace Miriam Bratu Hansen, en la teórica que cité, de el cine y experiencia, es un estudio de tres teóricos hombres, que son los de la Escuela de Frankfurt, que son Adorno, Benjamin y Krakauer, pero lo que me parece más interesante ahí es que ellos todo el rato están en esa pregunta sobre la técnica y la tecnología. Y algo que trajo a colación Judith, que me pareció súper interesante, sobre todo por la conversación de hoy, es como, ¿qué pasó con el tema de la virtualidad y esta visibilización e invisibilización? Eso lo conversamos con Judith antes y era como que realmente los espacios culturales físicos siguen tomados por directivas y por hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esas instituciones acceden a esta dimensión virtual y eso se diluye un poco? Y se diluye también la frontera con lo que decía Judith, estos espacios mucho más alternativos, pero que están agarrando como mucha fuerza, y eso me parece como dentro de los fenómenos interesantes a analizar, de cómo se deconstruye o se desmonta también la norma. Al mismo tiempo que el 25% del tráfico de internet del mundo está en Netflix. O sea, igual son tiempos súper paradojales. Digamos, hay hegemonía y hay concentración innegable. Y por ejemplo, si uno piensa en lo que hablaba Andrés cuando se refiere a la normalización de tramas de género, esa frase, él está hablando desde las ciencias sociales, pero uno podría agarrar esa misma frase y hablar de cine, y decir que hay una normalización de tramas de género. Y Netflix es el ejemplo más brutal, y si pensamos en las comedias románticas o en el amor Disney, por ejemplo, en relación a los temas, digamos, de género, es una cuestión que no hace falta ni explicarlo, digamos. Es casi un cliché hoy en día. Al mismo tiempo, me parece a mí que ocurre ese fenómeno que mencionas tú, Javiera, que es innegable. Hay, por así decirlo, una fuerza hegemónica que están agarrando mucha fuerza también.
y hay una normalización de tramas de género en el audiovisual brutal hoy en día, y que colonizas el cine, y que todo lo que, digamos, tiene un poquitito más de presupuesto está bajo mucha presión para someterse a ciertas normas que en un momento tal vez había más libertad. O sea, hay un momento, digamos, como con lleno de paradojas. Y es interesante cómo la misma noción de género, en el caso del audiovisual, es una categoría que también, yo creo que uno podría decir lo que menciona Claudia con respecto a la categoría en el caso de la mirada desde las ciencias sociales. También es una categoría con agencia, también es una categoría problemática, y también es una categoría que tiene que ver, o que afecta, digamos, la construcción de la norma de género del otro género, digamos. Ahí hay un diálogo que también es relevante, creo. Quiero solo hacer una, porque hay una pregunta que pone María José acá, pero esta, como va a ser un poco una mirada histórica, esta mirada hegemónica sobre la mujer, antes era, estoy hablando de los años 50, ¿no? Antes era mucho más evidente, pero todo el cine mainstream que se mostraba de la mujer perfecta, linda, inteligente, que habla poco, sí, en fin, todo este cine hegemónico, también corría paralelo a la Nouvelle Vague, hay todo el tiempo, siempre hay dos corrientes paralelas que van ahí y que sobre todo el hegemónico trata de capturar al que va paralelamente. En Netflix, si bien está todo este mainstream claramente, también uno puede encontrar unos documentales de repente, porque siempre, en la medida que se va haciendo interesante, siempre lo hegemónico va ahí a la par con lo que termina siendo vanguardia al final. Claro. Sí, absolutamente. Y también está, digamos, el tema problemático que ocurre cuando de alguna manera determinados discursos que uno podría decir son de resistencia, son apropiados por forma reaccionaria y se produce como un cortocircuito en que al final se despolitiza un discurso político, que es un problema gigante que uno ve que está ocurriendo todos los días ahora. Bueno, Juana de Arco. Sí. Juana de Arco, cuando Javier hablaba de Juana de Arco, yo estoy en Francia ahora y Juana de Arco es una figura completamente apropiada por la derecha más radical acá. Sí, sí. Sí, o sea, uno ve incluso como proyectos ahora que, no sé, trabajan con historias del Frente Patriótico en Chile y que generan unas narrativas hiper, hiper mainstream, hiper reaccionarias, y uno dice así como, ok, vamos a hablar de la resistencia de la manera que no haya ninguna resistencia en la forma en que se narra, que es como súper extraño. Y eso ocurre, evidentemente también puede ocurrir con temas vinculados al feminismo, y yo creo que hay un par de ejemplos ya bastante claros. Hay una pregunta para... Sí, responder la pregunta y al responderla aprovechar de decir algo que no hemos dicho, y es que el Laboratorio Audiovisual de Género va a tener su primera versión, así lo mencionaste al principio, no me acuerdo, pero volver a insistir sobre eso, el 22 y el 23 de diciembre, porque la pregunta tiene que ver con cómo estas formas de mediación podrían materializarse en el marco de la iniciativa del Laboratorio Audiovisual de Género. Bueno, por ejemplo, cuando yo traigo a colación la imagen de esta Juana de Arco en particular, que es la de Dreyer, pero sobre todo la de Falconetti, que es la actriz, para mí, es como, yo cuando pienso en esa imagen, pienso en una constelación que va con esas imágenes, que son imágenes producidas por mujeres, que son, por ejemplo, La Mujer Sin Cabeza de Lucrecia Martel, o el personaje de Jan Dillman, de Chantal Ackerman, o Sin Techo Ni Ley, de Áñez Varda, que esas dos se las roba una alumna que está trabajando el tema, de hecho. Y La Caza Negra de Furrufa Roxanne, donde también está esta idea formal de filmar en primer plano, que eso es lo que me interesaba de Juana de Arco. Entonces, lo que yo respondería a esa pregunta es, bueno, poner todas esas imágenes ahí, con Judith, y con Andrés, y con Claudia, y Cristian, y todos los que quieran, y hacer como una especie de acelerador de partículas, donde todos podamos preguntarnos sobre qué pasa con estas imágenes cuando se ponen juntas, ¿no? Una detrás de la otra, no una encima de la otra, porque el cine es así, es lineal, entonces igual necesitamos ver una y después otra. Y cómo ese orden, ese montaje, responde también a lo que sería como la lógica del montaje en el lenguaje audiovisual. O sea, que yo decido qué hay antes y qué hay después, qué viene antes y qué viene después. Este laboratorio lo que pretendía, o lo que pretende, sigue pretendiendo, es como que en este ejercicio, en este ensayo, de ese ensayo pueda salir una programación.
O sea, que existe una programación previa de películas que nosotros compartimos y desmontamos juntos y remontamos, y esa programación, ese ejercicio da otra programación, ¿sí? Hay como una programación de base y una programación final, que sería la que llegaría al público. Esa sería una manera de materializar este tipo de cuestionamientos que estamos haciendo acá en el laboratorio. Por ejemplo, esa es una respuesta que yo puedo dar. A lo mejor los otros tienen otra visión. Hay un tema que no mencioné, pero que lo voy a mencionar ahora porque quizás es relevante, es que esta primera versión del laboratorio se va a realizar con estudiantes secundarios. Que está un poco también en la línea de lo que planteaba Javier en el sentido de la necesidad de generar una reflexión acerca del lenguaje, digamos, en ese contexto estudiantil, sobre el lenguaje audiovisual, digamos, que respecto al cual hay una alfabetización mucho más endeble que respecto al lenguaje oral, a la palabra. Querría comentar también algo a propósito de eso, y es que, claro, esta idea que tenemos de este laboratorio audiovisual de género está partiendo, y efectivamente vamos a tener una primera experiencia con estudiantes secundarios. Pero quería que no se me quedara en el tintero decir que yo creo que es bueno partir por ahí, porque ese es un lugar fácil por el que partir, porque yo creo que ahí no está el problema. Los estudiantes secundarios son los más receptivos a eso que queremos hacer probablemente, y a reflexivizar críticamente el género. Yo creo que a mediano plazo nosotros tenemos que pensar en poder impactar a los que realmente tienen habituadas y normalizadas normas de género y modos de mirar, ¿no? Y que son más los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien partir por secundario, pero creo que tenemos que mirar más allá de eso, después proyectarnos a algo realmente difícil, ¿no? Que yo creo que los que requieren, si uno quiere plantearlo en términos de educación de género en particular, son más los adultos que los jóvenes. Y también con respecto a alfabetización audiovisual. Entonces, bueno, es un público al que interesa en particular, ¿no es cierto?, trabajar con jóvenes, estudiantes, o sea, uno piensa en el futuro. Pero la verdad es que quienes están tomando decisiones y estructuran esas tramas de género y las disciplinas de la psicología o los géneros de audiovisual, etcétera, son los adultos. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos apuntar a impactar, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Hay una pregunta de Iñaki Muliano. Sí, hay una pregunta, él plantea Iñaki, en relación al tema cine, ciencias sociales, hay distintas formas de verlo. En general, la ciencia, desde la ciencia el cine es visto solo como una forma de comunicación, no de conocimiento. Seguramente un punto interesante es ver las relaciones entre etnografía y cine, el cine como forma de registro y de narración desde la ciencia. Y veo que Judith ya está comentando aquí en el chat, así que quizá podría tomar el... Claudia quería decir algo, pero solo decir que sí, o sea, el cine etnográfico, la antropología audiovisual, aquí yo lo que aprendí de antropología audiovisual lo aprendí con mi colega María Paz Peirano, le mando un saludo. Claro, ahí hay un diálogo directo, digamos, haces casi tu estudio de campo registrado y eso se convierte en un producto audiovisual. Aún si no haces montaje, aún si es solo un registro, cuando un registro pasan 60 años y ese registro se convierte en un archivo, luego se convierte en una película, en fin. Sí, totalmente. Sí, y ahí quería agregar, por ejemplo, nosotros en este minuto, en el proyecto Anillos, con el que estamos trabajando con Andrés sobre la producción de la norma de género, uno de los casos es, lo pusimos así, género y escuela.
Tenemos mucha información recopilada sobre etnográfica, información etnográfica recogida en escuelas. Entonces ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando, haciendo presupuestos con productoras, y es súper interesante la conversación con ellos, porque lo que nosotras vamos a hacer es, ya produjimos la idea, los títulos de 3 cápsulas audiovisuales, así le llamamos, no sé cómo será un nombre más técnico, pero son entre 2 y 3 minutos, quizá un poquito más, pero que narran una historia que toma distintas escenas de trayectorias escolares. Es súper interesante porque en el fondo es volver a mirar todo el material que tenemos e ir construyendo la historia a propósito de una problematización. Entonces, por ejemplo, la primera cápsula vamos a documentar cómo las mujeres somos producidas como sujetos de segunda clase en el espacio escolar. Entonces, a propósito de eso, que es un criterio para nosotras para ir produciendo estos contenidos, fuimos a revisar la información etnográfica que teníamos y fuimos buscando secciones. Entonces, la niña cuando es chiquitita, cuando va creciendo, tarara, tarara, llega a tercero medio. Ahí tenemos una historia. Y después, ahí estoy contando todo el rollo, es súper emocionante porque estamos súper contentas. Y después, es que hay una seguidilla de cosas. Entonces, pues, en esa primera escena donde mostramos cómo las mujeres somos formadas como estos sujetos de segunda clase, hay una escena así como gatillante, clave, al final para terminar esta, en donde está un profesor y la estudiante, esta misma niña que ha sido formada. Entonces, no les voy a contar para que después nos revisen en la cápsula. Entonces, pues tomamos a este profesor, lo volvemos a la misma escena cuando él es niño. Entonces, mientras la niña está aprendiendo a que tiene que ser tímida, a que no puede hablar fuerte, toda esa historia, el niño también está aprendiendo esto otro. Y es así como se van construyendo las historias. Y después una tercera, por eso estoy diciendo que la etnografía es maravillosa para esto, porque en realidad como que cuando una logra contar la historia completa, el recurso ahí para poder movilizarlo, para que la gente opine, encuentro que es maravilloso. Y la tercera cápsula no se las voy a contar porque eso es parte de haciendo la publicidad. Pero totalmente de acuerdo, la etnografía es maravillosa como un recurso para producir historias que después una las puede contar usando otro formato, funciona increíble. Increíble en la idea de poder no solo comunicar, sino que también cambiar o transformar las formas de conocer, que ese es como el propósito de estas cápsulas audiovisuales que estamos haciendo. Muchas gracias, Claudia. Me imagino que un poco la ambición de lo que estamos haciendo acá tiene que ver, por un lado, con democratizar conclusiones y también con producir conocimientos nuevos, tanto en el momento en que ocurra esta instancia de creación, conocimiento en quienes participan, pero también un conocimiento, por así decirlo, hay una etnografía en el proceso también, de estar ahí siguiendo todo esto, que debería retroalimentar no solamente lo que sabemos acerca de las tramas de género, por así decirlo, sino que también eventualmente sobre las tramas de género del lado del cine. Ahí es donde yo creo que estaría la magia, que se retroalimente todo, que todos mutuamente, digamos, lleguemos a un punto donde tengamos conocimientos nuevos y preguntas nuevas. Hay como muchos estratos, siento yo, y como que esta idea de la etnografía me hizo pensar que es como una puesta en abismo de la etnografía. O sea, yo leí algunas cosas de lo que escribió Claudia y Andrés en su investigación esta sobre la escuela, y me daba la sensación de que el etnógrafo era casi como un... De alguna manera había una figura como fiscalizadora del propio trabajo. Entonces, ¿cómo volver sobre tu trabajo para ver ahí, como dicen Claudia y Andrés siempre, donde el género nos hace tontos, me encantó esa idea, o como donde uno no ve, entonces, en el mismo proceso de investigación o de creación, a veces? Sí, me gustaría complementar algo en esa línea que yo creo que es importante para el espíritu de este proyecto que tenemos, que tiene una primera forma, pero que realmente creo que hay que darle más formas, digamos, y que tiene que ver con la de vincular ciencias sociales y cine, no al modo como habitualmente se hace, efectivamente, como hacía la pregunta Iñaki, ¿no es cierto? El cine como una forma de comunicar un conocimiento generado en otra parte, en este caso de las ciencias sociales, por ejemplo, o también de las ciencias en general,
¿no? Claro, ¿no? En nuestro proyecto con Claudia hemos empezado y desde hace tiempo a tratar de incluir no solamente el cine, sino el arte, la investigación artística, como parte de un proceso investigativo en que hay como una especie de colaboración o al menos algún tipo de coordinación o danza, yo diría incluso, pero una mezcla finalmente, ¿no es cierto?, de investigación artística e investigación social. Entonces, no sé si puedo hacer propaganda subiendo aquí a la pantalla. No, no puedo, ¿no? Bueno, o sea, en el libro que seguramente al que se refería Javiera, que había estado leyendo, justamente nosotros hicimos un libro sobre etnografía en el ámbito de la educación, que reportó ese proyecto, ahí está, ese proyecto inicial con el que trabajamos en el 2013-2015. Y en ese libro decidimos que, bueno, después de la introducción y todo, el segundo capítulo, el capítulo como epistemológico del libro. Y ahí lo que decidimos hacer fue contar un poco, no cuál es la teoría epistemológica como el marco teórico, sino más bien cuáles eran como las maneras de orientar y de organizar la investigación que tuvimos realmente durante el proceso. Y terminó planteándose en ese capítulo básicamente una analogía con el lenguaje, ¿no? El capítulo ese se llama Shot and Fragment, que tiene que ver con cómo no solamente la etnografía misma sobre la que nosotros levantamos el conocimiento lo pensamos desde el punto de vista de construcción de plano, por ejemplo, y de montaje, sino que también cómo es que el análisis, ¿no?, que le aporta la ciencia social a esto, de alguna manera lo vimos como un proceso de edición, de fragmentación del material y de un montaje, justamente, que involucraba esa reflexibilización entre etnografía y la astucia, ¿no?, que Claudia decía que siempre hay que tener frente a la categoría de género. Entonces la cuestión del cine para nosotros, más allá de que uno puede decir que el cine es una epistemología, yo diría que eso tiene varias aristas, pero por lo menos para nosotros con Claudia de hace tiempo ha constituido parte, por lo menos nos pareció natural en su momento, hablar en ese lenguaje para hablar de la epistemología con la que nosotros mismos queríamos, estábamos en la práctica funcionando, ¿no? Más allá de cuáles son como las lecturas, definiciones o marcos teóricos que inspiraron inicialmente ese proyecto. En la práctica lo que hacíamos era eso. Nosotros nos basamos en las notas para organizar el equipo, para diseñar todo el proceso etnográfico, ¿no? Este capítulo más epistemológico no es una declaración de principio, sino que recogimos lo que realmente hicimos. Nos basamos en esas notas y nos dimos cuenta que estábamos pensando como desde el cine. No nos habíamos dado cuenta durante el proceso. Fue en la reconstrucción de lo que efectivamente habíamos hecho y que le pusimos, por lo tanto, esa forma, ¿no? La cuestión del cine está para nosotros, tiene más allá de se puede pensar para nosotros como una epistemología, porque yo creo que tampoco las ciencias sociales son una epistemología. A mí me gustó esto, que en el fondo me quedó de lo que decía Judith, ¿no? Todo cambió a propósito de lo audiovisual, de la crisis, de lo normal. Y también cambió, en cierto modo, por ejemplo, yo creo, en ciencias sociales, también el orden epistemológico cambió. Y yo no sé si se puede hablar de una epistemología de las ciencias sociales o una epistemología del cine. Esa es una gris también de la que habla Cristian. Me parece que eso es justamente lo experimental en lo que nos tenemos que meter, o sea, salirnos de la epistemología de las ciencias sociales y salirnos de la epistemología del cine y hacer otra cosa. Muchas gracias, Andrés.
estamos en la hora, vamos a tener que ir cerrando. Me parece que este intercambio ha sido interesantísimo y esta zona gris, esta zona de intersección, yo creo que la estamos empezando a explorar juntos y me parece que claramente esta es una primera actividad pública que tenemos, pero esto, digamos, yo creo que recién empieza acá y me parece que deberíamos llegar a territorios interesantes, claramente. Acaba de llegar alguien, a los aplausos. Alguien que llegó claramente a la despedida. Así que nada, quiero darle las gracias a los integrantes de la mesa, quiero darle las gracias a las personas que participaron, y recordarles que el coloquio sigue el día de hoy y de mañana, la próxima mesa arranca a las 11:30, por este mismo canal, por este mismo enlace, y en YouTube y Facebook. Quedaron muchas cosas. Nos vemos más ratito. Sí. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos luego.